Aplauso para Interplay, que caramba. Y para todas las dos series que participan. ¡Arranca el fuego bonito! ¡Ay, Dios! Empezamos bien. A ver, ¿dónde estamos? El nuevo trailer. ¿Y qué hacemos? Morirse. Otro poltergeist, segundo ya. Segundo poltergeist. Yo he escuchado morirse por detrás y he dicho, ¿qué coño? No, teníamos los artísticos de Ferrol ainda ahí en cola de reproductor. Lo tenías encendido antes. Dale al botón. Que se ponga verde. Se ponga verde. Ahora no hay botón. Hola. Hola. Escóntasenos a todas, ¿todo ok? ¿Se nos ve? ¿Verás que yo soy guapa? ¿Bien? Ok. Pues nada, bienvenidos aquí a esta última hora de esta mañana intensa en la segunda, tercera, esa jornada de Carballo Interplay. Hay así algunos grupos de público que marcharon ahora, que volvían para que vían en autobuses y que tuvieron que volver. Estamos así un poco más en familia, pero bueno, ya veis yo también muchas incorporaciones. O vídeo que víamos ahora era o tráiler do festival, no que podíais ver fragmentos das webseries que están a competición, series de todo o mundo, de Australia, de Argentina, de Canadá, de un montón de países. E a música do tráiler era de Mooncup, un artista galega que temos que imos ter dentro de moi pouco, ahora a mediodía, o rematar esta charla. Facendo un concerto na sesión Bermú a que estades todos convidados e nada, en canto acabemos aquí no salón de actos poderemos ir a ver a Mooncup e a tomar un Bermú uno por cortesía de quien no quiera el suyo me lo puede dar a mí. Benvidos entonces y benvidas a nosas convidadas que aparte acaban de chegar e están recién aterrizadas aquí en Carballo. Y bueno, vamos a hablar de YouTube, Instagram, otros espejos digitales, lugares donde proyectamos a nuestra identidad. Y nada, quiero darle a bienvenida a las novas, a la gente que pisa Carballo estos días por primera vez y están descubriendo este maravilloso lugar. A Abby Power, a Abigail Frías, que ven de Madrid. Un aplauso para Abby Power. Youtuber, cómica, actriz, un talentazo. Bueno, ya veréis, por aquí pasa el mejor talento digital que hay, por lo menos en España. Bueno, vos presentad a todas y luego poñedo así un pequeño vídeo de cada una para que nos situemos. Tenemos aquí a Beatriz Cepeda, zamorana, vende en Madrid, pero está en Zamora, está aquí cerquiña de Galicia. Beatriz Cepeda, pero conocida en internet desde hace mucho tiempo como Perra de Satán. El mejor nick del mundo, a lo mejor, te diré. O sea, y el mejor avatar del mundo. Correcto. No lo dejemos sin pasar. Y damos a benvida por segundo ano, que está xa Carolina xa un pouco da casa, porque xa estivo con nos no último ano do Carballo Interplay. Carolina Iglesias, Percebes y Grelos, conocida por a súa actividade en YouTube, en radio, en You e en OT. Si vos quedades hasta o final vendo as galas de Operación Triunfo e o chat de OT, seguro que a día de tamén levando tarde, as redes. Ademais, era moi tarde. Cantos de vos teñan olleiras o martes pola mañá despois de quedarse hasta tarde vendo Operación Triunfo? A miña boa, a primeira. El resacote. Entón, levan tantos anos traballando que son moi populares nas redes, pero bueno, cada unha delas, como todo o mundo en internet, ten o seu público. Por se hai aquí alguén que non é aínda do público, dos seguidores de Abby Power, Perra de Satán e Carolina, vou poñer aí un pequeno vídeo que as presente a cada unha. Abby Power ten este vídeo en el que nos ensinaba de forma paródica, porque digamos... Literal, ¿eh? Sí, sí. Trucos para estar perfecta, que xa nos pode ir introduciendo tamén un pouco no, no tema. Ese rotulador permanente deste que non se quita para que nuestra audio dure moito máis. Apretáis e hacéis grumos, non? Así de...
coreografía así más larga, para el truco número 2 solo necesitamos cuerda. Cuerda de esta de normal, ¿vale? De las que podemos encontrar en cualquier parte, como por ejemplo en la carnicería o en... ¿Dónde mierda se compra esto? ¿Qué necesitamos? Simplemente nos cogemos la pierna y la prensamos como si fuera pues un rollo de carne mecha, ¿vale? En plan, que quede bien prieta, ¿vale? Marcar celulitis es súper importante. Sé que miles de vosotras me habéis dicho en comentarios y mails que estáis hartas de posar de perfil para una foto y que al trasluz no se os vea el bigotillo. Hoy os traigo la solución, amigas. Así que con estas extensiones de bigote vamos a lucir perfectas en la playa. Y en cualquier foto. Pues nada, hasta aquí este tutorial de cómo ser personas normales y nos vemos en el próximo vídeo. Compártelo si no eres perfecta. ¡Qué envidia! Ojalá no fuera perfecta. ¡Chaito! Este es el momento incómodo en el que ves vídeo... tuyos con mucha gente delante que es como hola, lo has llevado muy bien, tía. Está totalmente a la altura de cuando te cantan cumpleaños feliz. Sí, sí, es como soy yo, sí. Pero a mí me encanta ver mis vídeos, yo sola en mi casa veo mis vídeos y me encanta. Ole. Sí, pues sí, solo es guay. El problema es cuando... Yo también veo los tanta gente. Bueno, es verdad, yo nunca he visto mis vídeos delante de la gente. A lo mejor ahora te imaginas que me trae un ataque de pánico. Vamos a ver a... Bueno, Perra de Satán, blogger, tuitera, escritora, guionista... Es que yo soy no youtuber. Yo, aunque tengo canal de YouTube súper cutre, súper pobre, pero yo no soy youtuber. Yo soy aquí la que viene a romper. Aquí tenés el canal cutre de YouTube. Es que es muy cutre. Mira, ¿qué hay? Croquetas y jamón. ¿Para qué más? Lo mejor de YouTube. Ya es mejor que el mío. Vamos a poner un pequeño vídeo también de introducción que te hacía, de presentación, que salías en el vídeo de otro canal, de Abuelas Algo en la Net. Uh-huh. Vamos a verte. Que soy escritora, digo. La magnífica que tiene un libro sobre su coño, razón por la cual yo decidí... Es que el libro se llama así, coño. Esto lo tengo que decir. Es que Sara no me deja decir coño aquí donde la veis. Pero a mí me gusta mucho de... Dijo coño tres veces. La novela entera está ilustrada por Ana Belén Rivero. Cada capítulo lleva una ilustración al final y en una de ellas, por supuesto, salen mis dos actores favoritos. Que no es Kim Gutiérrez, como habréis podido vosotros solitos concluir, pero el otro es Leonardo DiCaprio. Entonces aquí, no sé si lo veréis, esta soy yo, se me nota perfectamente porque somos igual de sexys en dibujo que en persona, y aquí está Leonardo DiCaprio y Kim Gutiérrez con su mellita ahí entre los dientes. Que leáis mucho, que leáis no solo mi novela, pero sobre todo mi novela, pero que leáis todo lo que os guste, porque leer no solo es divertido, es una manera de entretenimiento. Leer es una forma de razonar, de aprender y de motivarte y de imaginar y de... Todo lo bueno, después de follar y después de comer, te lo da la lectura. Venga, te dejo todo lo bueno. Un aplauso para Perra de Satán. Bueno, tengo que decir que, claro, yo soy un poquito más 18. Cuando a mí me dijeron que yo iba a venir aquí a hablar... a la gente menor de edad, digo, pero vamos a ver, señora, ¿usted sabe quién soy yo? Yo lo único que sé decir es, coño, follar y fotopene. Eso es lo único que sé. Y con eso ya me he escrito dos novelas. Oye, y para adelante, sí, sí. Mira, con menos saco Belén Esteban. Se habla de vosotras, voy a empezar ya haciendo una pregunta antes de introducir a Carolina. Se habla de vosotras como la generación ole mi coño. Hombre, me gusta esa generación. A mí también. Como la del 27. Sí. Luego, está la del 27, que se llama así por Góngora, y Ole mi coño, que se llama así por La Veneno. Sí. Son referentes. Sí, o que digamos el lenguaje académico y así, la gente así que piensa mucho le llama pues empoderamiento femenino, pues yo creo que se puede resumir y es como más gráfico, yo creo, de Ole mi coño. Es que queda como... O sea, a la gente le molesta mucho, yo lo noto, que yo...
otra cosa no, pero sinónimos de coño sé un montón. No me gusta presumir tampoco. Y en dos idiomas, además. Y en dos idiomas, correcto. Y extendiéndome cada día más, que estoy aprendiendo catalán, ojo. Bueno, perdona pero, que te interrumpa, bueno. ¿Cómo se dice coño en gallego? Yo no lo sé. ¿Cona? Cona. 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 ¿Pero como el detective? No. ¿Como el bárbaro? Cona, cona. Cona, no, sí, sin N, sin N. Cona. 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 Pero eso es guay, y yo creo que es una forma como de reivindicar un poquito, porque parece que una tía no puede decir estas palabras en su vocabulario normal. Ahora, evidentemente, hay contextos, ¿no? Pero se puede decir coño, igual que uno dice, me suda la polla, no sé qué, dices, venga, hombre, eso es muy vulgar. Además, los coños son bonitos. Imagen, claro. Qué guay. Es una obra de arte eso. Sí. Pues estamos bien diseñados. Pues hasta aquí la charla de hoy. Sobre anatomía femenina. Bueno, Carolina Iglesias, aparte de ser todo... o que dixemos antes, pois pásame o galego porque Carolina é de Oleiros, é galega. Supoño que tiñades este dato porque la parte presume de... Hombre, a ver, chamándome Percebes tamén non sería como... No, pero son andaluza. Ole, picha. Bueno. Como se dice coño en andaluz? No sé. Bueno, estoy aprendiendo yo. Depende del día que te pille. Chochete. Chochete. Ay, chochete. Mi chochete. Chochete. La pepitilla, no, la pepitilla ya es una parte más concreta de... Bueno, seguimos con la presentación y vamos a poner un vídeo de Carolina que ya ten 2 años y pico de 2015, porque Carolina, y la que conocemos nos medios, o sea, te estás volviendo un poco mainstream, Carolina, eres sí, estás haciendo así. Mi primer trabajo era más personal y ahora me he vuelto comercial, es verdad. No, pues no, para no. Los fans que éramos así ya del primer disco, de la maqueta, sí. Pues hicimos a ver un poco este vídeo en lo que era, se presentaba, era youtuber y era presentabas en su propio canal de YouTube como cómica, guionista y todas sí. Esas cosas que querías. Era para trabajar en You y bueno, funcionó. Salió bien, salió bien. Sí. ¿Sí? Qué cara de asco tengo ahí. Hola, ¿qué tal? Pues soy Carolina, soy gallega y en internet me conocen como Percebes. Que dices, ¿qué he hecho mal para que esto pase? Pues no sé, yo pa'lante con la vida, ¿sabes? A los 14 años me di cuenta de que me gustaba la comedia y que había gente que se dedicaba a esto. Me presenté a un concurso de monólogos sobre matemáticas con esta pinta de perro flauta y gané el concurso, lo cual para mí es un mérito porque como que las matemáticas me cuestan, ¿sabes? Me cuestan, yo me aferraba al latín hasta que he podido. Todavía no he necesitado en mi vida hacer una ecuación de segundo grado, pero no pierdo la esperanza y por si acaso todavía lo tengo escrito flojito en la tapa de la calculadora científica, así con lápiz la fórmula, por si acaso. A los 18 años me vine a Madrid a vivir y a estudiar filología hispánica mientras empecé a hacer monólogos en bares y todo eso y acabé actuando con Paramount Comedy en el programa Open Mic haciendo un chiste sobre Justin Bieber del que ahora me arrepiento, porque soy muy fan. Porque, por ejemplo, a mí me gusta la montaña, a mí me gusta la playa, me gusta lo salado, me gusta lo dulce, me gusta la música, me gusta Justin Bieber. Yo no puedo hacer nada. Que Justin Bieber es un niño que tiene un chorro de voz impresionante. A ver si se ahoga con él o qué. He estudiado guión en cine y televisión y me he sacado un curso de correctora ortográfica pues para poder corregir a la gente con más autoridad. También empecé a hacer vídeos en YouTube, pues como todo joven español medio. Y el vídeo del que más orgullosa estoy es uno en el que sale el Curro de los Serrano, porque a mí se me ocurrió una idea y decidí contar con él y todo salió bien. Y es como, después de hacer un vídeo con Curro de los Serrano, ¿cómo puedes seguir para adelante? No se puede. Yo es que ya llegué a mi tope, ya ahora para abajo. También escribí y rodé un corto con Berta Collado que se llama Solo pienso en ti y es como un drama ortográfico de 30 segundos muy intenso. También tengo un poco de experiencia como DJ mamarracha y en mi repertorio nunca falta Sonia y Selena, Malena Gracia o Shakira cuando... Mañana, sábado por la noche, DJ mamarracha, no American Dreams en Carballo. Mi experiencia en radio es bastante amplia. Ya está, ¿eh? Claro. Sí, bueno, o sea, eso, ¿no? Bueno, ya está. Ya, bastante vergüenza la habéis hecho pasar. Dos minutos solo, se me han hecho largos, ¿eh? Bueno... Esa otra vez yo. Bueno, hemos puesto vídeos de YouTube, pero ellas están en Instagram, en Twitter, yo creo que como todo el mundo ahora, ¿no? Vamos proyectando lo que queremos decir en distintos canales, diciendo cosas diferentes en cada canal. Y voy a haceros la primera pregunta, que es un poco el título de esta charla. ¿Cómo proyectamos nuestra identidad en Internet? ¿Lo tenéis reflexionado esto? ¿Lo tenéis pensado? ¿Es algo más espontáneo? Porque ¿cómo lo hacéis?
Empiezo yo, venga, empiezo yo. Bueno, a mí me sale un poco improvisado, pero al final improvisando sale en verdad lo que quiero mostrar, ¿no? O sea, no puedo ser seria en Instagram cuando no soy seria en otras cosas, ¿no? Entonces imagínate que solo subiera fotos perfectas a Instagram, la gente diría, ¿quién es esta? O sea, no le pega nada. Entonces, no lo pienso, pero al final sí que creo que reflejas tu interior, ¿no? En tus redes sociales, a no ser que tengas una estrategia que lo flipas, que no es mi caso. Yo no preparo nada, así me va la vida. Y no, pues no te va mal. No, va mal. Es verdad, verdad. Y tuviste un personaje también, ¿no? Sí, sí. Bueno, el personaje sí era como más preparado porque era el personaje, ¿no? Con Adelita era Adelita haciendo de sus cosas. Pero en Instagram, ¿cómo empezaste? Más yo... ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste con Adelita? Sí. Y luego ya, que era tu personaje, y luego ya fuiste poco a poco dejando paso a la persona. Sí, un poco a mí, porque creo que estaba como celosa de mí misma, en plan de, no, ¿por qué le va mejor a Adelita que a mí? Siendo yo, ¿sabes? Que estaba un poco loca. Pero sí, me gustaba también enseñar partes mías que al final, como decir, oye, quiero contar cosas no desde el punto del personaje, sino desde mi punto de vista cómico o intentándolo, y mantenía un poco los dos perfiles a la vez, y ahora Adelita sí es verdad que la tengo un poco muerta, la pobre, pero volverá algún día, lo espero. No sé cuándo. Un aplauso leve en plan de ¡sí! ¡Que vuelva! ¿Alguna de vosotras empezó anónima en internet o con algún seudónimo y algún personaje luego? Hombre, yo si tengo el nombre de Perra de Satán, mucha gente cree que es con el que me bautizaron, pero siempre tengo que desmentirlo en todas las entrevistas. Mis padres me llamaron Beatriz. Estoy bautizada como Beatriz, estoy bautizada. Y hice la primera comunión, de ahí nació Perra de Satán. Y entonces, bueno, a mí mi nick realmente, yo creo que soy la vieja de aquí, entonces yo un día, así, pues porque es lo que pasa en la vida, un día de repente necesitas abrirte una cuenta de Fotolog. Es una necesidad, que ya vosotros no tendréis, pero yo la tuve. Y mi nick de siempre había sido, porque claro, aquellos eran los tiempos del anonimato real, porque te asustaban tus abuelas en plan de no des datos por internet, porque internet es algo desconocido, se veía internet, bueno, como una cosa muy chunga. Y entonces necesitaba ser anónima. Yo siempre en todos los foros y en todas las cosas que me metía me llamaba Morgana. Fíjate la originalidad, Morgana. Monógama, sí. Morgana. Ah, Morgana. Mis padres me querían llamar así, fíjate. Madre o Ginebra, mía, te bautizo. Que habría sido premonitorio. Tus padres eran fans del Rey Arturo. Eran fans del Rey Arturo. Sí, ellos se ríen por la bebida, pero yo soy culta y sé la referencia real. Correcto. Y bueno, la cosa, que yo llego a Fotolog, pongo para registrarme Morgana. Evidentemente había 753 Morganas, solo en España. Entonces dije, tengo que pensar algo. Y así surgió Perra de Satán. O sea, yo realmente me creé el nombre de Perra de Satán, pues yo qué sé, no sé, es que no... o sea, sí sé por qué, pero te quiero decir que fue como algo impulsivo, en plan de necesito un nombre, lo necesito ya, este se me ha ocurrido. Y evidentemente yo nunca pensé que 10 años después estaría yo aquí en Carballo explicando esto. Es decir, si ya hubiera nacido con intención de ser un personaje de internet, pues a lo mejor habría salido la cosa diferente o a lo mejor me había comido una mierda. Pero esto nació así, así tal cual te lo estoy contando. En plan de, pues una casualidad. ¿Tú crees que el seudónimo te permitía más ser tú y por eso evolucionas luego como persona? Sí, claro. Yo busqué el seudónimo precisamente para proteger mi identidad de Beatriz, para proteger... Como Batman, claro. Claro, efectivamente, yo también soy rica. Y dije, no quiero que esta gente sepa que vivo en la ambulancia. Uy, en la ambulancia. En la ambulancia. En la abundancia. Me he hecho mi propio chiste. Y sí, claro, yo usaba Perra de Satán. Mira, yo soy de Zamora. Tengo 31 años. Me educaron, estuve 13 años con monjas. Es decir, Perra de Satán era una necesidad de explicar todo aquello que a mí me habían metido ahí a fuego en plan de no, porque Dios existe, porque hay que creer en Dios, porque hay que ser así, hay que ser así. Y yo me estuve callando muchos años, muchas cosas que de repente un día decidí contar. Por eso también el lado ese satánico del nombre, porque quería ir en contra de todo lo que me habían impuesto socialmente. Entonces Perra de Satán ya nació con ganas de cañita, pero ya te digo que yo no me esperaba en ningún momento llegar a esto, ¿eh? Para nada, para nada. No hubo intención de triunfar, me vino el éxito solo. Y en el caso de Carolina, ¿Percebes y Lelos es tu primer nick o ya cómo empezaste a proyectarte en internet? Mira, yo me tengo que inventar una historia guay para lo de Percebes, porque la realidad es... Bueno, nació Twitter, ¿no? Y ya estábamos allí todos. Bien. Y yo me quería poner un nick que no fuera mi nombre también, por lo del anonimato un poco, porque además
ya que ya se llevaba mucho como las cuentas de, pues yo qué sé, pues Barbie Japuta, Superfalete, toda esta peña que tenía Twitter, eran anónimos, Mateo Crítico antes, bueno, esas cosas. Y entonces yo pues dije, pues dos palabras gallegas, aleatorias, percebes y grelos, en fin. Y mucho tiempo después tengo un cartón que pone percebes y grelos, ¿sabes? Eso es muy fuerte. Pero yo, es eso, tampoco... Luego me puse el mismo nombre en el canal de YouTube por tener todo con el mismo nombre, pero igual me podría haber llamado esa barabaja Carol Guapa, ¿sabes? O sea... Ojalá. Podría haber pasado en realidad, porque no... Y lo no, tendrías hoy aquí, esa barabaja Carol barra, Guapa. Habría molado muchísimo más, la verdad, que percebes, porque además aquí todos sabéis lo que son los percebes y los grelos. Si alguno no, que os quiten el carnet de gallego, pero fuera de Galicia, aún los percebes, ok, que te dicen, tú sabes que esto es como un pito, ¿no? O sea, y yo, sí, sí, bueno, cosas. Y el grelo nadie sabe lo que es, y cuando lo tengo que explicar, tengo que decir que es como lo que sale del nabo, pues... Es muy duro esta parte, no se habla suficiente. Pero sí, no sé, si lo hubiera pensado, igual no habría hecho nada. Yo creo que la clave es un poco que... empezamos a experimentar en esas redes y luego fuimos creciendo y creando y ya está, sin pensarlo mucho. Esa es la clave, no pensar. Bueno, no os quedéis con esto, otra cosa. Pensad. Nos movemos en las redes y yo creo que entre... Se habla mucho de postureo. Yo quiero que me expliquéis un poco qué es el postureo para vosotros y también se habla de que hay que ser auténticas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es esta cosa entre el postureo, ser auténticas... ¿Somos tan auténticas como decimos que somos en las redes sociales? Vamos auténticas porque es nuestro valor, pero ¿realmente es así o hay un poquito de postureo? ¿Quién se la pide? ¿Todas? Pues yo tengo una teoría. Dale, dale. Está el postureo bien y el postureo mal. El postureo bien es meteros la doblada a todos y deciros estoy haciendo aquí, soy feliz, no sé qué, y todo el mundo, ah, sí, sí, me lo creo. Y el postureo mal es ya pues, el caso de determinada gente que no quiero dar nombres... Pero el postureo mal es que se te note que estás fingiendo y que estás haciendo cosas porque se supone que las tienes que hacer así, ¿no? Es como que las redes sociales han creado sus propias normas también y el postureo es eso, ¿no? La norma de la red social, hacer que molas cuando en realidad a lo mejor no. Entonces, o decir, mira qué bien estoy aquí, claro, feliz, ser feliz cuando no lo eres, decir que te encanta un regalo cuando no te encanta, probarte un lipstick que te queda muy mal, que se te queda ahí... los labios, yo qué sé, eso es el posar también en eventos que te dan completamente igual, eso es el postureo mal. Luego está el postureo bien, que eso ya es un arte. ¿Compartís esta teoría del postureo bien? Sí, o sea, yo creo que, o sea, yo valoro la autenticidad en las personas y no sigo a mucha gente, claro, yo le llamo postureo, pues en plan, pues a la gente de moda y esas cosas, porque es su rollo, es que tienen que posar. O sea, yo en mi caso... nadie me dice que yo tenga que posar con cosas. Yo poso a veces pues, con basura de fondo, mis cosas, pero nadie me ha obligado a... O sea, no está en como mi cargo de youtuber de lo que soy o no sé qué soy, tengo una crisis un poco así. Pero como nadie te dice cómo tienes que tener tu Instagram, pero es verdad que si te dedicas a la moda, pues hombre, subir fotos en pijama, si no es de Oiso... No le veo yo el sentido. Entonces entiendo a la gente que tenga que posturear, pero sí me preocupa más que en las fotos me preocupa el sentimiento de fingir estar bien todo el rato. Es como, es imposible. O sea, no me digas que estés bien, no lo digas, pero no vayas de que estás feliz, que es imposible, que algo malo tienes. No, que también está bien estar mal. Pero que también está bien estar mal de vez en cuando. Claro, exacto. Que estamos como enseñándole a la gente que hay que estar bien siempre. Y en cuanto tienes un mal día, la gente dice, tengo un mal día, joder. Es que realmente iba a decir, ¿te imaginas que para como reacciona a todo esto, como una generación va reaccionando a la anterior, como reacciona a todo esto, de repente todos estamos mal en las redes sociales, pero es que eso ya sucedió, es de donde yo vengo. Cuando yo entré en las redes sociales, el mundo de Fotolog que esta mujer domina, todos. Éramos emos, estábamos jodidos todo el día. Sí, todo el día llorando. Bien, claro. De ahí vengo yo. Yo es que el Fotolog no lo pasé. Pero yo estaba mal por sumarme, o sea, bueno, a ver, me hacían bullying y todo eso, también tenía mis movidas, ¿no? Pero como que yo me sumaba como de, a ver, es que, o sea, soy emo, pero hay días que estoy contenta, ¿sabes? Entonces estaba como de... poniendo cara triste en las fotos. Pero es que yo fui gótica de vestir de negro con collar de pinchos. Yo mezcla porque mi madre no me dejaba. Entonces tenía que ir como combinar con prendita blanca o algo así. El flequillo me lo ponía con una horquilla así porque no me dejaba tapar con un ojo. Es que es muy duro.
ser emo y vivir con tu madre. Es que esto no se habla, claro. Sí, sí. Yo no, yo fui cani. O sea, yo creo que es peor, o sea, lo siento. Sí, peor, peor. Sí, lo siento. De hecho, Carolina publicó un vídeo en el que dijo, el tema del vídeo era estoy mal. Sí, es verdad, sí, sí. Pues es lo que decía el título, en realidad, o sea, era coherente, no era clickbait, era eso, era yo mal. Pero, porque es verdad que llegué a un punto personal en el que, o sea, yo en mi trabajo en la radio no puedo ponerme a decir, hola, buenos días, estoy fatal. No, o sea, no tiene ningún sentido. Estás haciendo un programa de humor y te tienes que hacer esto y ya está, cambias el chip y eres otra persona. Pero al pasar tanto tiempo en un sitio fingiendo que estoy bien, llega un punto en el que me encontraba como peor todavía. Era como, me paso todo el día fingiendo que estoy bien. Y luego mi canal de YouTube, que es algo que llevo yo, tengo que fingir también que estoy bien o tengo que recibir comentarios de sube vídeo, vaga. Y es que me daba rabia porque era como de, es que estoy fatal, o sea, no me apetece fingir más. Entonces subí ese vídeo diciendo, pues no sé, pues igual soy un poco youtuber aquí. Pero y lo subí, tampoco contaba los motivos, simplemente como de estoy mal anímicamente y tal y ya volveré a subir vídeos. Y me sorprendió mucho como que la gente como que me entendió y lo valoraba y era como de, joder, pues es que estáis poco acostumbrados a que os digan la gente que está triste, porque para mí es una cosa normal. Entonces, a mí, me sirvió como de terapia y luego estuve mejor porque era como de, uff, he soltado esto y me sentí. Es que yo creo que igual en YouTube sí que se agradece más la naturalidad a veces, ¿no? Y en Instagram, depende de también quién seas, pero sí se suelen ver más fotos, por lo que tú dices, ¿no? Del postureo bien o postureo mal. Pero en YouTube sí la gente agradece mogollón el que un día diga, oye, pues que YouTube yo creo que es como lo, si tenemos que hablar de redes sociales falseadas, probablemente YouTube no falseada, pero es la más producida. Es decir, es probablemente la más irreal, entonces cuando algo se sale de eso, como mínimo ya te llama la atención. Y luego eso, que como la gente suele hablar de nimiedades, de, bueno, de yo qué sé, que habrá gente que le interese, porque claro, hay gente que tiene muchos seguidores. Pero a mí también me pasa que cuando cuento verdades reales de problemas, por ejemplo, hoy estoy mal o hoy me ha pasado lo que sea, es cuando parece que más conectas realmente. Por lo menos el feedback que a mí me llega, me escriben, por ejemplo, cuando yo te subo una foto de, pues estoy aquí en Galicia. Bueno, pues sí, muchos likes, mucho, diviértete, guapa, ole, no sé qué, a comer. Y, pero si yo subo una foto y digo, pues me pasa esto, me preocupa lo otro, no sé qué, o cuentas una reflexión que tienes sobre un problema que te ha pasado, es cuando más mensajes te llegan de gente, jotía, me siento súper identificada, gracias por haber dicho esto. Y eso, yo creo que esa es la autenticidad que va en contra del postureo, que al fin y al cabo es ser tú misma, porque somos personas normales, como cualquiera de otras personas. O sea, simplemente es que, bueno, pues nuestro hobby eran las redes sociales y hemos crecido allí. Pero evidentemente también tenemos días. A mí, por ejemplo, me gusta mucho subir fotos en las que estoy fea. Porque yo me levanto y vamos, no es que sea fea de decir, Dios mío, qué asco, no salgas así de casa. Pero, coño, de cómo se levanta muchas influencers a cómo me levanto yo, es que como de una uva a una castaña. Algunas se levantan con rímel y pintadas. Sí. Digo, ¿te has dormido así o no lo entiendo? O tiene un maquillador que va, unos duendecillos que van de noche y la maquillan. Mira, ahí hay una foto en la que estoy feísima. Pues la subo, chica, porque esa soy yo un martes o un miércoles trabajando. Esa es mi cara real. Luego tengo otras en las que estoy monísima. Pero, chica, es que esto es así. Pero la gente lo agradece, si esa es la cosa, que a la gente le gusta. Porque, hombre, yo si no fuera youtuber y estas cosas, y estoy viendo las redes sociales y de pronto veo, ¿sabes? Después de ver a todas guapísimas y decir, joder, qué fea soy en comparación con todas estas. Y luego ves a alguien que es natural y digo, pues ahora es su coño, lo que decíamos antes. En plan, gracias. No necesitaba. Además, yo tengo que decir que yo he tenido problemas de autoestima chungos, de haber estado tratada psicológicamente. Y una de las cosas que más me ha ayudado fue ver a personas, o sea, ver fotos de personas que eran como yo. En plan de, bueno, pues si ella es así, gorda, vamos a decir la palabra, elefante en la sala. Si es gorda y se hace fotos y se expone y está estupenda y es feliz, pues voy a probar a ver yo también. Y a mí me ayudó mucho ver a personas normales, ver fotos de personas normales. Y así que, de alguna manera, o sea, yo cuando lo hago no lo hago con la intención de ayudar al mundo ni de salvar a nadie, pero cuando lo hago es para recordarme a mí eso, ¿no? Que siendo normal, recién levantada, yo también puedo ser exponible.
Era lo que os iba a decir, que realmente yo creo que la gente conecta porque es una valentía bastante grande en este mundo de eso, de postureo, de culto a la belleza, de que la gente... Bueno, no sé cuántos selfies os hacéis vosotras antes de poner el de verdad, pero yo creo, a veces, digo, yo si subiera el making of de este selfie, que son como 40 selfies anteriores en el que no esté con la postura... Uy, 40. Pocos. ¿Recordáis un poco el momento en el que por primera vez os hicisteis un selfie o pusisteis una foto en la que sentisteis o hicisteis un vídeo mostrándoos tal cual erais y sentisteis ese vértigo de decir, bueno, voy a poner esta foto a ver qué pasa? ¿Qué sentís en ese momento? Yo creo que ahí ha ayudado mucho Instagram Stories, me parece a mí, ¿no? O sea, yo en Instagram Stories que salgo, eso, por lo que tú decías, yo recién levantado, con el pelo mojado, que parezco un gitano, me da igual, o sea... Es que tengo el pelo así muy... eso, se me pone muy aplastado. Y ahí es cuando yo veo a la gente más natural, pero yo creo que no... Yo en mi caso, por lo menos, no tuve que dar el paso de decir, voy a subir esto, sino que sale solo, pero en el story. Luego en una foto en Instagram... A mí me gusta salir mucho fea, entonces me encanta salir fea. Porque mí, intento salir guapa y no me sale. A mí me cuesta mucho salir fea, no es broma. yo, por ejemplo, en stories sí que he empezado a decir cuando... Bueno, a ver, cuando me acuerdo tampoco, pero cuando voy al psicólogo, yo voy al psicólogo una vez a la semana, desde hace varios meses. Y bueno, cuando era adolescente también fui, o sea, aquí en Galicia cuando vivía, pero cuando fui a Madrid lo dejé y ahora lo he vuelto a retomar y estoy feliz. Y entonces como que pongo un stories de, bueno, aquí en la consulta del psicólogo, porque es como de, pues quien saca una foto aquí en el McDonald's, pues igual. Y me ha sorprendido que hay mucha gente que me ha escrito como de, ah, pues oye, verte me ha servido a mí para animarme a ir yo, o psicólogos que dicen, pues es que hay muchos prejuicios con los psicólogos, y es verdad que yo a veces cuando digo que voy al psicólogo la gente dice como de, pero ¿qué te pasa? En plan... Sí, sí. Antes se escandalizaba más la gente, ahora sí está un poquito más normalizado. Sí, yo creo que hay un poquito, o sea, un poco avanzado y también con los sentimientos. Yo es que ahora pues estoy como con esa parte más de pues eso, contar cuando estoy mal, contar cuando estoy bien y valorar cuando estoy bien, valorar las cosas. Qué intensas, ¿eh? Wow. Qué pesadas. Bueno, así somos los influencers. Bueno, chicos. Pues yo sí, ay, perdona, no, iba a contar. No. Te iba a decir que yo sí recuerdo el momento, ese momento por el que nos preguntabas, porque para mí fue parte de mi terapia. Como yo odiaba mi cuerpo y no me aceptaba a mí misma, dije, vamos a hacer terapia de choque. Me hice una foto desnuda, sin que se viera nada, pero vamos, desnuda. Y la publiqué y dije, que sea lo que Dios quiera. O sea, me voy a exponer ya a lo más grande. Y en mi caso salió bien. A lo mejor me podía haber quedado ya, imagínate que te empiezan a llamar ahí de todo y tú ahí, Dios mío, ya no salgo de esta. Pero para mí fue, es que lo recuerdo que estaba subiendo la foto, me estaba temblando la mano con el móvil ahí en plan de Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? Ya no solo por la exposición pública, sino también porque el hecho de ser mujer y subir una foto desnuda ya, tiene otro tipo de repercusiones. Sí, sí, sí. De hecho, me llamaron más puta que gorda. Pues es un logro, ¿no? Sí, ya mi... Superaste lo de gorda. Sí, dije, bueno, pues lo de puta lo llevo mejor. La gente y lo recuerdo por eso, porque el nudo tiene más ropa debajo. Es como nunca están desnudos. De verdad. Yo por eso lo recuerdo, porque fue algo premeditado y antes... O sea, si vas en mi Instagram muy para atrás, yo antes nunca subía fotos mías y de repente dije, me la juego y me salió bien. Ahora soy modelo de ropa interior. Pues os iba a preguntar un poco por eso, por los comentarios, haters, hay admiradores, hay fans, hay gente que agradece, supongo que os llega de todo. Y es algo que también, una experiencia que podemos compartir un poco todos aquí, porque quien más, quien menos, tenemos nuestro canal en Instagram, recibimos todo tipo de mensajes. ¿Cómo lleváis vosotros la ese diálogo y todos los mensajes que os llegan, que deben ser un montón? Hombre, yo creo que, o sea, las redes sociales pues tienen eso, un doble filo. O sea, yo, la verdad es que todo lo que proyecto en internet, de repente como me vuelve con un montón de comentarios buenos y hay una mayoría de comentarios positivos, además comentarios que te dicen cosas guays y gente que, pues yo qué sé, con mucha tengo contacto y los conozco y demás, y son unos soles y eso a mí me ayuda mucho. Pero luego también los malos comentarios, al ser mujer, son diferentes que para los hombres. O sea, yo... Y es una cosa que me sorprendió mucho, que hasta para hacer... Cuando haces una cosa bien, depende de quién te comente, te dice una cosa un poco fea. O sea, yo hace poco salí en Ilustres Ignorantes, que es un canal de YouTube, está en un canal de YouTube que
que yo no salgo normalmente, primero porque es Movistar y yo trabajo, bueno, para Vodafone, bueno, movidas. Y entonces como que en los comentarios en el vídeo eran en plan, ¿veis, feminazis? Cuando una lo hace bien, también lo decimos. Es como, ¿en serio? O sea, gracias. ¿En serio? Te estaban homologando. Claro, como de, joder, pues cuando la vi dije, qué gilipollas, pero luego dije, bueno... O sea, ¿pero por qué primero? Porque o sea, juzgan antes, claro. Porque sí, soy una tía, ya está. O sea, ¿por qué? Ya está. Solo por ser una tía ya tenías prejuicios sobre mí. Entonces, me parece muy fuerte que hasta para decirte cosas buenas había un montón de comentarios machistas. Y yo todo lo que recibo en general es todo sobre mi físico. Pues que si sí. Gorda, que si no sí, sé sí, qué, sí. Que si estoy muy blanca, digo, ¿qué es que soy gallera, tronco. ¿Qué voy a hacer? Pero, o sea, pero a mí me ha ayudado mucho... O sea, el haber tenido canal de YouTube porque todos los comentarios que recibía eran sobre el físico. Entonces yo ya ahora estoy preparada para lo que sea. Y ahora que he tenido más exposición con OT y demás, pues me llamaban gorda y era como de, es que la cámara estaba muy baja, me grababa la papada, ¿qué le voy a hacer? Es mi vida. Pónmela aquí, pónmela claro, aquí. Claro, ponme un contrapicado, por lo menos favorece también, te digo. Pero bueno, yo qué sé, me da igual. Y, hombre, en Instagram, pues a veces hago con papada también, depende del día. Pero sí que es... un ejercicio mental complicado, recibir de repente pues mucho odio sin entender nada muchas veces. También soy sexy, ¿eh? Mira ahí. Pero... Oh, sí. Sí, mira, esa por ejemplo fui al Museo de Cera y posé en plan intensa con el muñeco de cera de Casillas. Es una de mis mejores obras, la verdad. Esta me gusta mucho. Y luego pues ahí, intensa. El mar, bueno, ya está. ¿Cómo analizar? Eso es como una fan que vino al programa. Ana, o no sé qué se llama. Ay, bueno. Y nada, pues eso, que yo creo que al final es una preparación para la vida, porque te encuentras comentarios así en los bares y te encuentras a tíos que te dicen barbaridades. Me ha pasado de un tío que quiere ligar contigo, le dices que no, y ahora de repente de decirte guapa te dice puta. Sí. Es como han girado las cosas. ¿Y cómo así lo llevas para no rayarte con los comentarios? Los buenos... A veces también son peligrosos, ¿no? Porque te puedes creer... A mí me pasa que no me los creo. O sea, en plan, lo valoro de alguna manera, pero yo voy por la... O sea, yo pienso que a mí no me conoce nadie. Y es así, un poco. Entonces es como de, bueno, pues... No sé, digo, bueno, se lo dirás a todo el mundo. O sea, no digo... No les das importancia. No, una cosa de mí no... Estoy intentando trabajar para que me... O sea, para valorarlos y tal, pero como que no me... No digo... O sea, nunca he pensado, soy súper guay. No, yo creo que igual esa es la clave. Que siempre también le damos más importancia a lo mejor a un comentario malo y sí, hay 300 buenos y el malo es el que te va a joder el día. Como un comentario bueno no te suele joder el día también. No, pero es verdad. Pero te quedas con él en la cabeza a veces. O sea, claro que te quedas. Yo qué sé, o sea, a mí alguna vez, como que un tío, como deseando, me escribía, con muchísima dedicación, me escribía para diciéndome que ojalá me echaran de mi trabajo. Y es como. A mí me pasó eso con Cárdenas. A mí me escribía Cárdenas todos los días diciendo que ojalá me echaran de mi trabajo. Tu mayor fan, al final, es que digo, es una dedicación. Porque está pendiente, claro. Si estaba dedicando su tiempo a eso. Como... Es un mundo complejo de entender. Porque yo, o sea, yo muchas veces hago esta reflexión. Digo, joder, yo, Beatriz, usuaria de redes sociales, es que puedo ver mil cosas, y claro que las veo, que no me gustan. Y muchas veces lo he comentado, en plan de vaya payasada, ha hecho menganita. Pero primero, no sé si eso es valentía o cobardía, pero para mí es no meterse en la vida de los demás. Primero, nunca la voy a mencionar. O sea, si quiero decir, esta tía me parece tonta el culo, porque es que es verdad. O sea, a nosotras también nos parece gente tonta del culo. Simplemente creo que porque es una cosa de saber estar en el mundo y de eso, de que qué necesidad tienes tú de tener que decirle a otra persona que eres tonta del culo. Porque lo puedes pensar y lo puedes expresar libremente. En eso nadie te tiene por qué cortar. Pero, ¿qué es eso? ¿De dónde surge esa necesidad que te lleva a abrir su perfil, a estar pendiente de lo que hace y cada cosa que hace decirle, ¡buah, qué tonta el culo! ¡Buah, que eres una creída! ¡Buah, pero de qué vas! ¡Buah, pero! Digo, no sé, a mí eso me cuesta mucho, mucho entenderlo porque yo no actuaría así nunca. Entonces, a mí me deja bastante loqui. Pero porque hay que organizarse para hacer eso, quiero decir, o sea, esa persona tendrá un Excel con tus horas aproximadas de su vida...
saber dónde miércoles, sales, 3 de junio. Hoy aquí toca foto en bañador. Claro. ¡Gorda! Tener ya el comentario como automático. Quiero decir, es una dedicación. Lo tenía escrito. Lo tenía para escrito odiar, ya. Yo en realidad valoro, porque es, hay que dedicarle mucho tiempo y yo tengo una vida y no me da tiempo. No, además que son cosas que si tú te encontraras a alguien por la calle no se lo dirías nunca a la cara. O sea, bueno. Sí. O sea, yo, bueno, yo no, pero yo soy. Yo a alguien sí que le he llamado tonta el culo a la cara, la verdad. Sí. Sí. Pero vamos, son casos muy, muy puntuales. O sea, pero no voy por la calle ahí como en plan de fea, madre mía. ¿Pero se han ido alguna vez a decir algo? Sí, sí, sí. A mí me han venido a decir cosas muy buenas y alguna mala también. O sea, venirte la típica señora de, pero ¿y cómo eres así de fresca? Y tú, yo qué sé, señora. Pero sí, sí, además con toda naturalidad. También es verdad que es que en el mundo gorda se ve como algo positivo decirte, ay, hija, qué bien estarías con unos kilos menos. Es decir, sin necesidad de que seas famosa. Eso, o sea, solo por el hecho de ser gorda ya me han parado por la calle para decirme, conozco una dieta cojonuda, te la voy a recomendar haciéndote un favor, ¿sabes? Entonces, si encima ya eres un poco conocidilla, pues sí, a mí sí se me ha acercado gente a decirme así. Sobre todo me llaman mucho pedante y creída. Eso me pasa bastante. Eso es algo de las mujeres también, que se nos dice a las mujeres. Le decía mucho a Chenoa. O sea, a la cara, me llaman pedante y creída. Eso más que fea o desagradable o cosas de eso, eso es más de internet. Yo creo que eso es más violento decírtelo a la cara, yo creo, no sé. A mí, no, una chica un día me dijo, a mí es que por la tele me callas mal. Y yo, bueno, pues tú de primeras me estás cayendo un poco regular. Sí. Así no. Yo os veo como, bueno, evidentemente, sois personas seguras de vosotras mismas, si no, no estaríais haciendo lo que hacéis en los medios y no seríais, no teníais una imagen pública. No te creas. Pero eso sí, luego tenemos nuestras movidas por detrás. Sí, sí. Todos tenemos. Pero os iba a preguntar, ¿habéis tenido alguna crisis de identidad? De decir, ¿quién soy? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué estoy haciendo? Ahora, sí. Ahora mismo, sí. Yo la tuve antes de crear a Perra de Satán. Yo tuve una adolescencia muy complicada porque por la manera que yo tenía de pensar y por la manera que yo tenía de entender el mundo, yo me llegué a creer que yo estaba mal. Como vivía en un contexto tan retrógrado y tan católico, yo tenía ideas que se contradecían a las de la mayoría. Entonces, cada vez que las expresaba, me llevaba un disgusto, una regañina, un lo que fuera. Entonces, entendí que yo estaba mal. Y crear a Perra de Satán me ayudó a sacar todo eso que yo creía que estaba mal. Y gracias al apoyo de la gente, realmente, gracias a que te escribía la gente diciendo qué risa esto, yo también pienso así, yo no sé qué, me fui como reafirmando a mí misma. Yo la crisis la tuve antes de Perra de Satán. Perra de Satán fue como el poder salir por fin y mostrarme un poco tal y como era realmente. Bueno, yo ahora sí estoy en un momento así más complicado. No complicado, sino que digo, ¿qué quiero hacer ahora? O sea, porque YouTube ha estado bien, me gusta, me sigue gustando. Pero sí llega un momento en el que digo, ¿y ahora qué? O sea, porque me gusta hacer tantas cosas. Ha salido una peli, tú. Sí. Te lo digo yo porque no lo doy cuenta a ella. Digo. Bueno, salió una peli, sí, es verdad, salió una peli. ¿En qué pezoneras? Sí. En Sin Rodeo, de Santiago Segura. Esperamos, salgo en 30 segundos. Pero bueno, sí es verdad que tengo eso como esa crisis de ¿qué quiero ser? ¿Actriz? ¿Quiero ser cómica? ¿Quiero...? Porque hay tantas cosas que me gustan que no sé en qué centrarme, ¿no? Entonces, abro como mil bandos, mil caminos y al final termino haciendo un poco de todo, pero no me centro en nada. Entonces, sí, estoy ahí como intentando explorarme un poco a mí misma y saber qué quiero hacer. O sea, es una etapa intensa de... Y supongo que es difícil, además, cuando tienes un público, que a veces es difícil pensar qué es lo que realmente me apetece a mí o qué es lo que le gusta a la gente, o qué es lo que me piden, incluso en el mundo profesional, que haga. ¿Eso cómo lo llevas? Yo es que, bueno, siempre... Está feo que lo diga esto, pero no es que pase del público, pero siempre he hecho un poco lo que me ha dado la gana. Entonces, sí intento que le guste a la gente que me ve, pero... Sigo haciendo lo que a mí me ha apetecido. Si me apetece hacer un sketch, lo hago. Si me apetece hacer un monólogo, lo hago. Si me apetece estar dos semanas sin subir vídeo, no subo vídeo. Y la gente, por suerte, me ha acompañado en eso. Otro hubiera dicho, ¡ah! ¡Esta pasa de nosotros! Pero sí que no quiero dejar YouTube, pero no sé, quiero hacer más cosas. Entonces estoy en proceso de poco a poco. Piensa que Ana Obregón pudo hacer todo a la vez. Entonces... Ya, y era bióloga también, ¿eh? Eso. O sea, que nunca flipen. Descartes nada, puedes hacer todo a la vez, ya. Colgarte una barra así. Haré Avi los 7. ¿Y tú, Carolina, que eres ahora la de OT, la de You, la de YouTube? ¿Cómo llevas esa múltiple personalidad?
Mira, no sé. O sea, yo también tuve como mi crisis en la adolescencia y tal, y a mí me ayudaron mucho las redes sociales porque yo en mi instituto, a ver, vamos a ver, no encajaba una mierda, nada en absoluto. De hecho, bueno, da igual, no, esto no, da igual. Pero vamos, que lo cuente. No, amiga, no nos dejes así ahora. Ahora es como que en el instituto yo recuerdo a algunos profes guays, pero ahora es como que... Como que, ¿qué orgullo de qué? Si yo iba llorando a donde estaba el orientador para decirle, ¿puedo quedarme aquí un ratito? Y no me ayudaba a nadie. Entonces ahora como este rollo de, ¿qué orgullo? Sí, se le veía. ¿Se veía de qué? Si cada vez que escribía algo no me hacías ni un puto caso, ¿sabes? Entonces como, me da mucha rabia todo eso. O sea, no sé, o sea, yo lo pasé muy mal en esa etapa y gracias a internet empecé a subir, o sea, tenía un blog, o sea, tuve un fotolog, luego tuve un blog y escribía mis cosas y veía gente que no conocía de nada que le gustaba lo que yo hacía y digo, ah, bueno, pues entonces no soy tan rara. Simplemente era como de, vale, confirmamos, no soy tan rara, genial, estupendo, pa'lante. E hice amigos que se parecían más a lo que a mí me gustaba y luego tengo mis amigos en Coruña también, pero fue una etapa muy complicada en la que no encontraba gente que tuviera mis hobbies y lo pasé muy mal. Entonces ahí tuve un momento de crisis que con el tiempo, o sea, yo, pues bueno, el año pasado tuve como un momento en el que decir, bueno, mereció la pena ser así, ¿no? Está bien. Confirma, sí, está bien. Y entonces yo, o sea, estoy contenta por esa parte. Pero a la vez, claro, yo qué sé, estoy como haciendo un montón de cosas y digo, ¿y qué objetivos me pongo ahora? Porque yo me dicen, joder, ¿cumpliste tu sueño de OT? Yo, es que, ¿cómo iba a soñar estar en OT? Que yo no canto nada, ¿sabes? No pensaba, o sea, no había, cuando yo vi OT1 no había lo que hago yo. Entonces, no era mi sueño. Entonces es como de un sueño extra que digo, wow. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Pues no sé, la vida. Pero ahora estoy mucho mejor, ¿eh? O sea, como que lo he asimilado bastante más y tal, y empiezo a valorarlo también, porque yo los meses que duró OT no me enteré de nada. O sea, yo iba, volvía, no dormía, y mi abuela me decía, estás muy guapa, y yo, vale, pues todo correcto. Todo en orden. No sé qué he dicho en realidad, no te he contestado lo que has preguntado. Bueno, no pasa nada. No, pero bueno, tus crisis de identidad, amiga. Que se habla mucho de la venganza de los pringados y de las pringadas, ¿no? Siempre ponemos a Esti, a Soy una pringada de ejemplo, de, bueno, y como tú y como mucha otra gente, que eran como eso, gente que lo pasó realmente muy mal, sí. Y que ahora, pero que gracias a las redes sociales, a internet, han sacado por sí mismas a la luz su talento y ahora son admiradas, ¿no? Yo eso es lo que me unió con ella también, o sea, esa parte de, bueno, eso y que nos gusta Quien hoy quien viva, que es, bueno, una unión, pero nos unió mucho, pues eso, que las dos éramos, pues, las pringadas de clase. Ya tiene historias que ahora, bueno, tenemos un show en Madrid de, como de monólogos y tal, y cuenta a veces anécdotas suyas que son como muy tristes, o sea, como que ves lo crueles que somos a veces en la adolescencia y lo poco que nos enteramos. O sea, tiene un vídeo en su canal que cuenta que fue a un campamento no sé qué y tenían que disfrazarse para una obra de teatro y, tío, vamos a ver, está súper gorda, no le puedes dar una camiseta talla M porque entonces ella se ve de repente que no le sirve la ropa que le sirve a sus compañeras. Un poco de empatía, que yo creo que es lo que falta, y ver a una persona como ella, que no sé, pues está, va a hacer una serie sobre ella, que la ha escrito ella. Ah, no, Obregón, lo que yo te diga. Y no sé, a mí me une mucho a ella eso, y al final sí, es un poco lo que hacíamos en nuestra casa. Yo es que no dejo de hacer lo que estaba haciendo en mi casa hace 10 años, hostia puta, espérate. Sí, 10 años, un montón. Pues eso, al final lo hago como para más gente y a la gente le gusta. Pues qué suerte, ¿no? Qué guay. Además, gracias. Estáis dando una lección, dad un aplauso, porque estáis dando una lección. Yo creo que es muy útil todo esto que contáis, porque gente que ahora sufre bullying pues puede, digamos, decir, vale, esto es una etapa, voy a seguir haciendo mis cosas, creyendo en mí misma, porque en algún momento esto pasa y viene otra cosa. Es que sobre todo fuera del instituto, ya me callo, perdón, pero es como que esa parte, o sea, cuando estás en el instituto, tu vida es el instituto y tu casa, y no tienes más. Entonces yo era como de, es que si mi vida está mal en el instituto, mi vida está mal. Y cuando internet fue como una ventana a otro mundo mientras estaba ahí, que me salvó la vida completamente. Y luego acaba, y es que el mundo es enorme. O sea, ya es la universidad, ya es... ¡Buah! Vais a flipar, tío. Pero es eso, es como que es una etapa que tienes que vivir porque también aprendes muchísimo de la vida y creo que es necesaria,
pero luego tienes mucha más vida por delante y es una cosa que cuesta pensar cuando estás ahí a veces. Y sobre todo es también una lección para la gente que hace bullying. Es decir, pues mira, esa pringada, ese pringado con el que te estás metiendo ahora mismo, pues dentro de 10 años o lo que sea, va a estar triunfando seguramente y en ese momento a lo mejor el pringado eres tú. ¿Y cómo es el momento cuando el chico que se reía de ti en el colegio te para por la calle? A mí fichas no me tiró, pero me paró por la calle para decirme que le gustaba mucho y que se reía mucho conmigo. Y yo así. ¿Qué me estás contando? O sea, pero es que es un poco no lo que decías que tú de tu cole, que si en tu cole están muy orgullosos. A mí me cuesta muchísimo creerlo, me explota me explota la cabeza. Pero porque seguramente él ni se daría cuenta de que te estaba haciendo daño, que es lo que suele pasar, ¿no? Claro, que la gente sí. Que se ríe de alguien no se ha dado cuenta del mal que está haciendo. Entonces, pues sí, sí. A mí me han llegado el que se metía un poco conmigo en el instituto, luego me ha tirado ficha. Pero ahora está calvo y es feo, entonces ya no. Te jodes. El karma. Sorry. Bueno, yo creo que podemos abrir un poco la conversación porque tenemos aquí sí, a ver. A mucha gente que seguro que... ¿Te imaginas que ahora nos empiezan a insultar uno a uno? Pues tú eres... Bueno, yo creo que menos insultar... ¿Qué habéis aprendido hoy, chicos? Insultar. Bueno, podemos encender las luces del público. Hay manos ya, sí. Ay, perdón, se ha quedado esto... Por ahí hay una. Uy, ahora. Ya tenemos una mano levantada, madre mía, qué ganas una de mano hablar. Mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Ah, vale. Allí, allí. Aquí. Ponte de pie, que te vean en casa, que no hay nadie grabando. Venga ahí. Que antes, cuando ibas al colegio, cuando... Dice antes, ¿dónde estás? Ah, bueno, antes. Claro, es que tú fíjate, como yo fui al colegio 13 años de mi vida, yo llamo colegio a todo, pero claro, tú ya estás en el instituto. Sí. Dice antes cuando ibas al colegio, digo, hijo... En la prehistoria. No, pero no hablo de mí. Cuando Franco... Hablo de cuando vosotras estabas en el instituto, ah, colegio, vale. Os podíais refugiar en internet, pero ahora con el internet están todos más relacionados y entonces puede que te saquen fotos o que el suplicio de estar en el instituto siga en casa. Ya, eso sí es verdad. Es que internet es un poco un arma de doble filo. O sea, se puede usar para desahogarte y hacer el bien. Porque el ser humano es un arma de doble filo. O sea, realmente lo que hacemos en internet es una prolongación de lo que somos en realidad. Somos lo mejor y lo peor. Todos. Sí, pero es verdad que hoy... Bueno, yo cuando me entero de las noticias de... Bueno, que se ven mogollón de vídeos en internet de que cómo le pegan en el colegio a uno y se ríen todos. Y es como... Pero... O sea... Primero, pero, ¿qué hace ese vídeo ahí subido? ¿Por qué no lo ha borrado alguien? O sea, a mí me... ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué opinamos de que internet no sea...? Ah, bueno, sí, claro, bueno, es verdad. Yo tengo que decir, yo cuando estaba en el instituto había Fotolog e hicieron... Pregunta, hijo, se ha quedado medio de pie. Tengo otra pregunta. Venga, dale, sálvanos de aquí. Sácanos perdón. De aquí. No, dale, dale. ¿Qué os parece que ahora en Instagram que censuren algunos tipos de fotos, vídeos que no tienen nada de explícito? Pezones. Y luego, claro. Sí. Hashtag free the nipple. Ahí está. Y luego se dejen cuentas de gente que está maltratando animales y todo eso. A mí me parece horrible. Pues ¿qué nos va a parecer? Pues ¿qué nos va a parecer? Evidentemente. Sí, pero es que lo de Instagram es tan hipócrita, no lo sé. O sea... A lo mejor porque yo lo miro ya desde una perspectiva adulta, pero yo no veo la violencia en una teta. Yo tampoco. O sea, pero si los tíos también encanta. Tienen pezones, vamos. Claro. Es que no lo puedo entender, pero claro, también lo estoy mirando con unos ojos de persona adulta. A lo mejor si tuviera 8 años y de repente ¡pum! Una teta, pues a lo mejor es un traumita, pero es que no... No lo entiendo. La palabra teta es graciosa siempre, ¿verdad? Yo fan de las tetas, la verdad. Pero... A mí me encantan. Sí. Pero no sé, creo que es una cosa que debería empezar a mejorarse. Entiendo que es más fácil a lo mejor detectar un pezón por los algoritmos y movidas de científicos que me imagino con bata blanca y gafas, no sé, pero que lo otro. Pero simplemente yo creo que ahí es como ayudar a todos, igual que con las cuentas que hagan pues haciendo bullying a alguna persona y tal. O sea, cuando yo estaba en el instituto había un fotolog metiéndose con peña. Sí. Y lo denunciabas y lo solían cerrar, pero es un proceso y es una mierda. Pero yo creo que la labor de todos está en denunciar todo. Claro, ese tipo de sí, cosas. Que cuando se vea, o sea, se denuncie. Sabéis que supongo que sabréis cómo denunciar cuentas en Instagram. Vais a los tres puntitos, reportar, denunciar, y sí que ayuda, porque yo soy más tuitera que Instagram.
Instagramera, en Twitter paso muchas horas al día. Pero Twitter funciona muy bien, ¿eh? Lo de denunciar. Y esto, sí, sí, yo he denunciado muchas cosas y además luego Twitter te informa a ti, en plan de ya hemos recibido la denuncia y ha acabado en esto. Sí, y sí, la sí. Verdad es que cada vez va mejor y eso hay mucha gente que no lo sabe, porque a mí hay mucha gente que me escribe diciéndome por favor denuncia públicamente esto porque mira lo que están haciendo. Y luego yo le digo a la persona, ¿pero lo has denunciado tú? No, ¿cómo lo voy a denunciar yo? Hombre, pues... Claro, ayuda también. Claro, porque la gente a veces no lo sabe, que también nosotros podemos usar esa herramienta de la aplicación. Sí, yo creo que al final es lo que estábamos diciendo, ¿no? Denunciar cuando vemos algo malo, tanto en redes como en la vida real, que en la vida real si pasa mucho, que por miedo a que pase algo, por lo menos yo cuando era más pequeña, sí que si veías algo malo te callabas, ¿no? Y hoy en día creo que sí que está como más... O sea, lo tenemos más mentalizado, que si vemos algo malo, se denuncia. Que no hace falta que lo denuncies en el momento, pero ve a una persona superior, en el caso del instituto, un profesor, jefe de estudio, orientador, quien sea, y se le dice. Pero antes sí como que nos escondíamos más por el miedo a ser el chivato o algo así. Yo creo que está evolucionando la cosa, pero aún queda camino. Todos a denunciar. Sí, sí, poco a poco, poco a poco. A tope. Frida Nipples. Nos hacemos una foto con la teta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro brazo por ahí? ¿Alguna otra parte del cuerpo que queráis reivindicar? Los codos son muy bonitos también. Ahí tenemos una chica que quiere reivindicar, vamos a ver el qué. ¿Qué hola, codos, se va a agobiar, hombre. Qué frío, coño. Yo tengo hambre, ¿eh? Yo tengo hambre también, estoy en Galicia pasando hambre. Esta es mi denuncia. A ver, ¿sois personajes públicos? ¿Qué? ¿No? Sois personajes públicos y todo lo que digáis al final va a influir en una persona o en otra. Públicos más jóvenes, públicos más mayores. ¿Sentís como una presión a la hora de publicar por decir, buah, es que esto lo pueden interpretar así o si digo esto van a hacer esto? Me estoy agobiando. Yo sí siento la presión a la hora de hacer comentarios malos. Igual que antes era más libre para decir, vaya chorrada es esto, vaya puta mierda de película he visto. Ahora creo que llega más gente y si yo soy la que pongo en mi Twitter, menuda mierda de película se ha cascado, pues alguien español, no sé decirte, pues yo qué sé. Imagínate que existiera... Uy, ¿quién Gutiérrez? ¿Cómo se...? ¡Uh! ¡Qué ofensa! ¿Cómo se va a cascar una mierda quién Gutiérrez? Eso no ha pasado jamás. Pero yo qué sé, si el hecho de que yo haga comentarios así malos públicamente, pues es como que la gente a lo mejor también puede animarlos a que cree un linchamiento. Entonces, yo para lo malo me corto mucho, pero para lo malo no. Pero para el resto no. La verdad es que tengo bastante libertad de decir lo que... Cualquier cosa que piense, sí que lo digo así yo. O sea, yo la censura me la aplico solo a la hora de meter mierda. Cuando meto luz... Pues, toda. Cancha. Todo lo que ve. Para fuera lo malo. Que yo creo que... Yo no, tampoco me censuro mucho. Sí que es verdad que creo que hoy en día al hacer o intentar hacer comedia está más complicada la cosa. O sea, no sé si soy yo sola la que lo nota, pero hay que medirse más las palabras. Antes se podían soltar más burradas. Que, hombre, me parece muy bien que haya que controlarse, porque eso es cosa de que la gente se está dando cuenta de que hay cosas mal. Pero es más complicado, sí, sí. Entonces intento controlar... No por no controlarme, sino por no meter la pata. En plan de, oye, ¿esto que estoy diciendo está bien? O sea, sí, yo eso más, o sea, yo qué sé, afirmar cosas, intento que, o sea, compruebo que sean verdad o algo así, o sea, no sé. O estoy en una comunidad de no sé dónde y luego no sé, estoy equivocando de sitio, cosas así. Pero lo demás, no sé, yo, pues eso, intento que estén bien escritos los tweets, no repetir coño muchas veces, bueno. Mira, a mí eso no me pasa. Claro. Pero luego lo demás, no sé, o sea, con esto del poder de influir en la gente, yo también intento proyectar ideas positivas y, por ejemplo, hablar de feminismo es lo creo, los únicos temas en los que me mojo en Twitter es en feminismo y Operación Triunfo. Entonces, yo ahí lo doy todo, todo lo que sea, todo lo que haya que opinar, ahí estoy yo. Ay, guay. Pero porque es lo que creo que necesita saber las nuevas generaciones, feminismo, Operación Triunfo y con eso para adelante, sí. Yo subo tu apuesta en feminismo, Operación Triunfo y Cuarto Milenio. Es que a mí me da mucho miedo esas cosas. Tío. Es que eso es muy grande. No sé. Y RuPaul. Y RuPaul, es verdad. RuPaul. Sí, las nuevas generaciones necesitáis a RuPaul. Por favor. Si no sabéis quién es, en cuanto salgáis, deberes. Asignatura que sé que os encantan los deberes. Cuando salgáis de aquí, buscáis RuPaul y empezáis. Asignatura obligatoria en los institutos. Clase de RuPaul. Bueno, sería guay. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Tenemos muchas. Bueno, ¿qué es esto ahora? ¿Os habéis animado? Bueno. Que os acabamos de decir que tenemos hambre. Hay que ir acabando esto cuanto antes. Sí. Oye, un aplauso para la chica que iba con el mito que se va a dar un paseo. Para allá.
Vamos a organizarlo así ya. Como hemos localizado tres, vamos a hacer estas tres y ya. Luego vale. Os podéis acercar también a nosotras y nos preguntáis si os quedáis con por algo. Por el Interplay. Si además, tienen alguna pregunta importante, pues bueno. Sí, bueno, de momento estas tres y si son cortas, mejor. A lo mejor tenemos sitio para una, vale. Para una cuarta. A ver, como decíais las tres, supuestamente, algunas, no, ahora mismo no sé decir cuál, sufrió bullying. ¿Vosotros creéis o visteis? Es que parecemos un montón, entonces. No, pero ¿visteis o creéis que se le da más importancia ahora mismo que a la que se le daba antes al bullying? Es decir, sí, no, total. Es que antes no se le daba ni, no se le daba ninguna. O sea, no quiero decir que ahora esto esté solucionado porque conozco casos de gente que sigue, que sigue habiendo mogollón. Sigue habiendo bullying, pero lo bueno que hay ahora es que se habla de ello. Sí. Y que se apoya a las víctimas. Cuando yo iba al colegio, es que no. O sea, era un tema. Yo no sé si es que no se percibía, supongo que sí, los profesores no son tontos. Pero, igual, pero sí, no era un tema que se tratase para nada. Es que ni siquiera se hablaba de ello. Se tomaba como parte de la vida. Sí, yo creo que si le ibas a tu padre y le decías, papá, se ríen de mí en el cole, pues hijos, que eso es el cole. Es una pelea de niños y ya está. Sí, sí, ya. No pasa nada, ya se aburrirán. Y no, ya esas cosas han cambiado, menos mal. O sea, sigue pasando, pero ahora por lo menos somos conscientes de que eso está mal, que ya es un paso muy grande. Claro, pero ahora se le da muchísima más importancia al, por ejemplo, antes si se pegaba a una persona, por ejemplo, no se le daba tanta importancia si era en un momento. Exacto. Ahora, por ejemplo, si te... Imagínate, yo estoy en el instituto y me da una hostia. Yo si voy a la directora o a cualquier persona, supuestamente lo que van a decir es que el chaval, por darme una hostia un día, ya me está supuestamente haciendo bullying. Pero no... Hombre, claro. Un poco, si hombre, te ha dado una hostia... Yo creo que hay que medir un poco los límites, o sea, es como de, a lo mejor estáis discutiendo y el otro chaval, pues no se sabe muchas palabras y decide darte así. Y dices, claro, a lo mejor hay que medir otras cosas. Es a lo que me refiero, que ¿sabes? Ahora los límites, vosotros veis que están muchísimo más, más cortos, por así decirlo, se ve algo más grave, algo más pequeño que antes depende una de cosa... Cómo, depende de cómo tú te sientas, o sea, si la persona que te ha dado una hostia, tú te sientes mal... Y es un sentimiento que te acompaña, pues algo te está pasando. Es que tampoco hay que ponerle nombre. Quiero decir, te puede dar, pues eso, porque sea cortito y no sepa expresarse, haga, pues, venga, como un monete, ¿sabes? Pero a lo mejor la hostia que te ha dado te está haciendo sentir mal o lo ha visto más gente y te hace sentir mal. Entonces, para mí eso es bullying. O sea, es más el sentimiento tuyo que el nombre que le ponga al resto. Si tú te encuentras mal y eso te hace sentir mal, tienes que pedir ayuda. Si tú eso lo ves normal, respondes con otra, pues igual tenemos que... pues, reeducar de otra manera, pero no, yo lo veo por una cosa más sentimental, o sea, de cómo te encuentres tú. Si no estás feliz, te está pasando algo. Claro. Gracias. Sí. A ti, Salao. Gracias. Teníamos un par de preguntas más. Y allá arriba del todo había otra. Uf. Bueno, aquí estáis haciendo un poco la 13-14, ¿eh? Pero bueno, este repite. Hablasteis de RuPaul y yo necesito hablar un poco de ello. Vámonos. Decir unas palabras. Miss Benji. Miss Benji, Miss Benji. Yo no lo he visto, lo siento. Yo la última temporada no he visto nada, así que voy un poco perdida. Y la única que está en el RuPaul soy yo. Antes, ¿qué era Fotolog? ¿Era Fotolog? Oh, Dios. O lo que sea. La perdemos. Esta pregunta a mí me ha matado, pero... ¡Por qué viejas somos! Era una especie de 20. Fotolog era, ponías una foto y un texto, era como Instagram... pero más cutre. Y las fotos eran con cámara digital, que es como una cámara que no viene con teléfono. Madre de Dios. Adiós, me ha encantado esa pregunta. Oye, ha sido como... Qué fuerte. Me han salido cuatro arrugas de pronto. Bueno. No sé si hay más preguntas. Aquí o sí. Tenemos una persona que también levanta la mano. La chica del todo, la pobre, está ahí. Como... Arriba de todo y aquí abajo puede ser. Como preguntéis que es Twitter, os parto la cara personalmente. Y no es bullying. Vale, una última pregunta, me dicen. Y ya bueno, aprovechamos. ¿La de arriba o la de abajo? Hay que elegir. La de arriba, la pobre, lleva más rato, creo yo. Venga, por la de arriba. Se ríe. Bueno, aprovechamos para decir adiós a los que se van. Adiós, buen viaje. Adiós. Gracias por venir. Un aplauso a los que se van. Venga, chao. Uno haciendo así. No te flipes tampoco, Válida, bueno, yo, como soy muy chula, no os voy a hacer una pregunta. Os voy a dar las gracias porque de verdad
que esta nueva generación que estamos creando de feminismo, de señoras fetén, de poder hablar de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de exhibirnos, de ponernos un crop top, aunque tengamos barriga, y salir a la calle y lucirlo y decir ¡ole mi puto coño! Y os doy ¡ole! Las gracias porque para nosotras es importante y espero que el día de mañana las niñas que están ahora creciendo y los niños, que obviamente espero que sean menos machistas del día de mañana, esto lo vean y digan ¡pues ole mi coño también! ¿Sabes? ¡Ole el tuyo! Ya de momento. Un aplauso para todos nuestros coños. Un aplauso para nuestros coños. ¡Qué guay! Y bueno, yo creo que con esto pues ya está, ¿no? Que ha sido el final más apoteósico de la historia, o sea... Tenemos un final apoteósico y nada, muchas gracias. A vosotros y a ti. Beatriz, Carolina... Muchas gracias. Estarán por aquí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al Carballo por traernos. Vale. Seguiremos por aquí. Mañana también Percebes tiene cosas también mañana y yo también. Vale, tenemos más cosas con ellas. Tenemos más cosas con ellas estos días. Carolina estará mañana con Belén Gaynor, que ella llevaba las redes de OT, también youtuber en el equipo de Operación Triunfo, nos van a contar, pues eso, cómo petaron las redes con Operación Triunfo. Será mañana por la mañana, a las 12, si no recuerdo mal. Luego mañana por la tarde también estará Teresa Segura, bueno, Perra y Belén. Abby Power moderará también una tertulia con un tema bastante cercano a lo que hemos comentado aquí. Nos vamos a centrar en la belleza. ¿Qué pasaría si la belleza se eliminase del mundo? Y van a estar hablando, a ver qué sale de esa charla. Con Perra de Satán, con Belén Gaynor y con Teresa Segura, que también está por aquí estos días. Así que nada, ellas estarán por aquí. Hoy seguimos, ahora nos vamos a comer. Bueno, nos vamos ahora a Mooncup, al vermú. El vermú, aclaro, para mayores de edad, ¿vale? El resto, pues nada, os tomáis una Fanta en otro sitio. Un mostito. Y por la tarde, pues nada, seguimos con proyecciones. Tenemos el taller con Playground, que ya están todas las plazas ocupadas. Y tenemos a youtubeiras y youtubeiros, gente de aquí que está haciendo cosas en YouTube. A las 7 de la tarde seguimos. Y mañana... La pinchada de Carolina, que... Venid, fiestaca, fiestaca. Venid, por favor. Mañana está agobiada, a ver si no viene nadie. Pues nada, venid mañana a la pinchada. Bueno. Spoiler, voy a poner lo malo, sorpresa. Jazz. Jazz. Y Perra, que también estará, perdón, mañana, me acordé ahora por lo de jazz, mañana también tenemos una mesa redonda a primera hora sobre periodismo y tendencias en los medios de comunicación para millennials o para gente joven. Y no entre comillas, no entre comillas ya. Hay que reivindicarlo, millennials, pero bueno, ellos ya son generación Z o lo que venga después. Venid a todo, por favor. Venid a todo, aquí estaremos. Venga, un beso y gracias. Muchas gracias. Por venir. Chao. Gracias.